desde que estoy acá trabajando, siempre que implanté un trigo o algún cereal para cosecha, siempre lo implanté con tréboles, con trébol rojo. Y sabemos que el trébol rojo, como tantas otras leguminosas, aporta una gran cantidad de nitrógeno natural al suelo. Y con eso evitamos el uso de otros fertilizantes sintéticos. De este lote han salido 100 kilos de carne, aparte de los 4.800 kilos de trigo, y ya también está sembrado en directa con avena con vicia, para que tener más forraje durante el invierno. Materia orgánica que nosotros no la reprimimos, ni siquiera sean yuyos o cardos o lo que sea, no la reprimimos con herbicidas, dejamos que crezcan. Nos hemos dado cuenta que los animales consumen con mucha facilidad muchos de esos vegetales que uno los considera malezas, ¿no? Y sabemos que una vez que el animal consumió toda esa materia orgánica que la vaca ha defecado, ese excremento es un alimento directo para todo el microorganismo del suelo, ¿no? Thank you.